Hola carameletes, bienvenidos al canal de Barbillicia. Hola chicos y chicas, bienvenidos y toca la hora de comer. Bueno, tenemos aquí otra sección de dulces Hoy estoy barbillásticos. contento porque más o menos creo que lo que toca hoy me gustará, aunque nunca lo he probado, pero me gustará. Bueno, hoy nos tocan dulces japoneses. ¡Oh, bien, Que tienen bien! cosas súper raras, pero bueno. Tenemos una selección ahí de bastantes dulces. Lo que pasa que no los vamos a sacar todos No, 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 hoy no. sacaremos unos Unos cuantos, unos poquitos. cuatro o cinco, vale, cuatro más o menos, y iremos sacando más porque tenemos ahí pues una caja que Una nos han cajita. traído. Venga, pues ahora, vamos allá. ¡Dulces japoneses! Bueno, pues no sé, ¿por cuál quieres empezar? Ay, Bueno, pero niño. primero vamos a presentarlos. Venga, vamos a Primero vamos a presentarlos. presentarlos. Venga, A ver, presenta. por ejemplo, tenemos el Kintsuba Gyokan, ¿vale? Que es Vale. un dulce típico japonés, lleva unos 500 años por ahí rondando y que se encuentra mucho en las casas de té de Kioto. Es un dulce tradicional, así que seguro que tiene que estar rico. Sí. Bueno, a ver, dice que es de judía, ¿no? De judía dulce. A mí Es muy nos... típico. Allí la pasta de judías, los dulces es súper típico, A mí Edu. ya Así que más típico no puede ser. Vale. Pues la pasta de judía... No, a ver, veremos a ver cómo sabe, pero eso de judía a mí no me da mucho... Luego tenemos estos palitos de, bueno, rellenos de crema de chocolate. Vale, típico, o sea... Tiene que estar bueno, Siete ¿no? Digo sticks, yo. o sea, veremos a ver qué tal. Yo creo que está bueno, eso me va a gustar. ¿Qué más tenemos por Bueno, aquí? tenemos unos pretzels de wasabi. 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 Wasabi es fuerte, ¿eh? Sí. Wasabi es fuerte. Y luego, tenemos una bebida. ¿Vale? Que es, bueno, como indica, lo pone aquí, déjame que no puedo leerlo. Es el Poka Sapporo, que es de pudín. ¿Vale? Una bebida de pudín. Entonces, nos dicen aquí que hay que moverlo 5 veces antes de beberlo porque se mezclan dos texturas. Ya Vale. veremos, a ver. Veremos a ver. Vale, pues venga. A ver, hay que probar ahí y tal. Tenemos ahí, pues bueno, nos Y ha bueno, llegado. tenemos aquí una O cajita con sea, unas cuantas mira, cositas vamos por más. aquí. A ver, Sí. ¿Qué déjame. quieres? Pues Ahí. aquí, déjame. No, espera. Pues mira, tenemos por aquí cositas de estas y Sí, más cositas. cositas Vale, sí, cositas. y pero bueno, eso lo iremos sacando en... Sí, Estamos en plan gorditos. porque algunas de estas Hay que montarlas, cositas son de estos como lo del sushi, no tan elaborado, pero sí que hay que hay que... montarlo con el pudín. Son golosinas para montar. Son Sí, como Lego. son. Son como los... Sí, es verdad. Son Luego como se te acaban las Lego. ganas. Cuando terminas se te acaban las ganas No, de... porque estas son más rápidas. Sí, Es esto. en plan de cojo, lo preparo, mojo, 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 como. Pues eso. Cuando ya vas por el tercer mojo, ya se te han acabado las ganas de comerlo. Bueno, pues venga, vamos a Venga. empezar. Venga, empezamos con esto, que es lo más... Es lo que más... Siempre me encanta Edu porque siempre va por lo que cree que le va a gustar primero y lo que cree que no le va a gustar lo deja para el final y luego así se queda con el mal sabor de boca. Eso, toma, ábrelo tú. Bueno, pues vamos a probar con los Seven Sticks, Os que son invitaría, estos ya lo sabéis, palitos. que yo os invitaría, pero claro, no puedo enviarlo por ahí. O sea, imaginar que yo os invito de corazón. Oh, huele súper bien a nocilla. A ver. Ah, sí. A Esto tiene que chocolate. gustarme a mí. O sea, esto me va a gustar a mí, pero fijo. Ah, sí, o sea, es como unas Vale. galletitas aquí de Sí, son como unas chocolate. galletitas estas. De De chocolate. hecho, toma. Esta es para mí. Esta, ay, que se me iba por la cámara. Oh, me encanta que estén enteras, no viene ninguna rota. No, no viene, no. A ver. Bueno, pues galletitas de este estilo las podemos encontrar por aquí, quizá no exactamente de esta forma, pero sí. Está muy rico, sí, señor. Chocolate muy intenso. El barquillo, El barquillo. normal. Eso sí. No creáis que vaya lleno del todo, ¿eh? O sea, mira el pedazo hueco que tiene. Como Eso todo. no es chocolate, es hueco. El neo negro es hueco. Luego un poquito de chocolate, pero... Pero está muy Pero, rico, sí, señor. y la crema de chocolate es un poco como el relleno de los Ferrero Rocher. Más que la Nutella o la nocilla. Estoy desayunando. A ver, a mí me traes aquí, no pasa ahí en la cámara, yo para pa desayunar. Bueno, está muy rico. Galleta de barquillo con chocolate. Vale, deja. No, pero
No, luego, por si sí. algo no te gusta. Ya, quitar el sabor, ya. Yo dejo ahí, si lo único, lo estaba colocando. Ya. Está. Quieto parado, que me se ha emocionado aquí, como con el mazapán, que cuando me doy cuenta está ahí. Que estaba, a ver, estaba colocándolo, no iba a comer más, eso está claro. Venga, vamos a por los pretzels. Venga, pretzels de wasabi. Ey. También tenemos unos de Pokémon, sí, que nos han mandado. Cositas de Pokémon. Bueno, pues vienen, mira, vienen en paquetitos así. Individuales, ¿vale? Vale. Bueno, dos paquetitos. A mí el wasabi no me da más. O sea que. No, a mí el wasabi tampoco es que me dé más, pero. Así que esto pienso que no me va a gustar. Vamos a coger un paquetito. Qué monos. Me encantan los embalajes japoneses, son súper cucos. Pues son embalajes, o sea, tampoco es para. No, porque yo qué sé. Yo quiero más de chocolate de ese. Luego, te dejo todos para ti. Vale. Y el wasabi seguramente lo voy a dejar todo para ti. A ver. No huele a nada. No huele a nada. Sí, sí que huele a algo, pero huele a. Ah, sí. Pero cuesta, ¿eh? No, sí. Huele un poquito a wasabi. No, claro. Es a ver. Sabor picantillo. Es wasabi y. Es de wasabi y huele a wasabi. Lógico. Lógico. Si ya. Si tuviera otro olor, ya me. Son los palitos. Toma. Palitillo. Pues eso, vamos a probar los palitillos. ¿Cuántos vienen? Bueno, unos cuantos vienen. ¡Hostia! Sí, sabe a wasabi un montón. Y pica. A wasabi pica. Pero tiene un puntito salado rico. No está malo, ¿eh? No, es un sabor raro. A mí me pica toda la lengua. Bueno, porque el wasabi es muy intenso y te sube aquí por la nariz y te la despeja. El olor que. Oye, a mí me gusta. Es como. Deja un degustito como. Las pepitas estas de mostaza. Sí. O sea. Sí, es verdad. Como la mostaza de Dijon. Sí, tiene el mismo. No tan fuerte. ¿Vale? No tan fuerte, pero. Mira, la gusta porque lo he repetido. Sí, a ver. El primera vez que tal. No, pero luego te sube el sabor a la nariz. Sí. Oye, está bueno. Después del último. Pero eso es de wasabi, está riquísimo. Después del último. Se hace un poco raro, pero. Oye, luego te animas a ir. La última vez que estuve aquí me diste mierda pura. Es verdad que fue la semana pasada. Mira, pero esto, ni tú. Que viene mucho, sí. Me ha gustado. Está bueno, tiene eso, un sabor que más que al wasabi me recuerda a la mostaza de Dijon, que te sube hacia la nariz, obviamente. Y un poquito saladito. Sí. Está muy bueno. Y se nota aquí en la nariz, ¿eh? Se nota en la nariz. Te comes por aquí y te sube hasta la nariz. Vale, pues rico, ¿eh? Oye, estos dulces japoneses que buenos están. Bueno, pues vamos aquí con el dulcete este tradicional, el Kintsuba Gyokan. ¿Eh? A ver, buena pinta tiene. No he traído cuchillo, pues le pegamos un ñasco. Lo vamos, mordisquito. Porque esto tiene pinta. Bueno, aquí va a ser difícil de poner el mordisquito. Sí, bueno. Si me he pedido el cuchillo yo, no sé. Bueno, esto es lo que viene dentro. Vale, tiene pinta de que eso no se le vas a poder morder el mordisquito, ¿eh? Bueno. ¿Y si hago un cuchillito? Bueno, a ver, si quieres. Bueno, ahora vengo. Ahora viene Edu, que siempre traigo un cuchillito y tal, y hoy no, porque venía yo aquí súper confiada con los dulces y demás. Ahora se nos cuela una gata. ¡Ah! ¿Qué puede pasar? Bueno, pues lo dicho. Este es un dulce tradicional, así que mientras Edu viene o no, os cuento un poquillo, aunque ya lo he resumido al principio. Es un dulce tradicional que lleva 500 años o por ahí en funcionamiento, ¿no? Por así decirlo, que lo toman tanto jóvenes como adultos y está hecho, pues eso es una pasta de judía dulce. Ahí es un pudding de judía dulce. Y que en las casas de té de Kioto, pues es lo que ofrecen, ¿no? Ahí para acompañar. ¿Qué haces? ¿Tú dejas de hacer el tonto? Dame lo que tengas, picha. Venga, picha. Anda, que. Dame lo que tengas. Ah, que te doy un wasabi. O sea, vamos a abrirlo. A ver. Oler huele un poquito mal, ¿eh?
que la judía tiene que ser, o sea, por mucho de judía que sea dulce. A ver, esto es un dulce típico que te ponen en... pero huele a tierra mojada. Te ponen en Kioto, ¿no? Veremos, a ver, porque este no... A ver. No lo podemos llegar. Es que a mí me tira para atrás lo de tal. A ver. A mí me tira para atrás el olor, que me recuerda el olor de la tierra del campo. Hay que comerlo. Ay, ay, ay. A mí no me des... a mí me da otro... no. Del centro. Anda, es que encima. No, porque fíjate lo que tiene. Hola, es que lo has destrozado. Toma. Ahí tienes un trozo. Sí, es que encima... Ay. Lo he destrozado un poquito. Ya se ve la judía, la... Bueno, a ver, hay que probar. Me gustaba más en la foto. Sí, ¿no? La foto tenía mejor pinta. Oye. A ver, ¿y si cojo un trozo gordo para enseñarlo? Coge un trozo gordo, total. Si no nos gusta, ya sabemos lo que vamos a hacer. ¿A dónde van las judías? A ver. Yo esto no me lo voy a comer, ¿eh? Solo para enseñar este trozo. Yo voy a coger uno más pequeño. A ver. Así ahí es tenemos, por dentro. Ahí lo tenemos por dentro. Vale. Y yo me voy a coger un trozo. No pequeño. Tiene muy buena pinta, ¿eh? A ver, veamos allá. A ver, este trocito. A ver, no me desagrada, pero es que tampoco es algo que... Tampoco sabe mucho. Es... No, a ver, voy a coger un... Hacemos otro trocito más, un poquito más grande, a ver. Es raro. Sí, es raro. Supongo que al igual para acompañar el té va bien. Sí, bueno. Porque dulce no es. Sí, tiene algo de dulzura, pero me recuerda... Pero no es dulce. Me recuerda como... cuando comes una fave, ¿vale? Sí, es verdad. Cuando te comes una judía. Bueno, sabe un poquito más dulce. Yo especialmente no... No, no es de... A ver, tal igual eso, ¿eh? No está malo. Que lo acompañas con el té y está bueno. Que es un buen acompañamiento para el té. No está malo. Porque no es demasiado dulce. Pero... No está malo, como dice Edu. Pero tampoco tiene mucho sabor. Pero tampoco me lo voy a comer. No, ya no. Bueno. Hay el mazatoquete. Que además este es especial. Es aquí tal. Sí, bueno, es un dulce tradicional. Sí. Toma, ponlo por ahí. Al igual que me da pena, ¿eh? Bueno. Ya se comerá. Ya veremos. Ya se comerá. No tiene por qué tirarse. A ver. Por aquí. Te lo meteremos en la nevera. Pues eso, que... Yeah. Este... a ver, es diferente, es raro. Quizá estos son más modernos y nos gustan más. Sí. No está malo, pero es un sabor raro. Tampoco tiene mucho sabor. No sabe cómo es. Coges una fave. Coges una judía. Cuando te están cociendo ahí, una judía escurrida de caldo y sin nada y te la comes. Y básicamente es eso. Un poquito dulce. Ya está. Ya está con el wasabi. Mira qué cara de pillo. Bueno, pues eso. Vamos a por el siguiente. Vamos a por el Pocasaporo. Esta bebida de pudding. Que bueno, como os decía, dice que hay que moverla 5 veces para mezclar texturas. ¿Vale? ¿Cómo pica? Estos son 5. Bueno, doy un poco la, más. Sí, dale, tú me has estado bien ahí. Que no me fío yo de 5. Vale. Ya, bueno. Ábrelo. Ahora sale de aquí. Ábrelo. No tiene gas. ¡Ah! No, es sin gas. Oh, parece flan líquido. Huele a flan. No, claro, si este... Bueno, es que igual tendríamos que darte bien vasito. Bueno. Espera. No, es igual. Sí, que voy a poner vasito. Pues ahora, vamos a poner vasito. Ya voy bajando yo lo que me comí. A ver, mientras, pues os cuento. Traía el plato, el cuchillo. No, el cuchillo, ya está, el tenedor, la cuchara. Y nos montamos aquí ya la comida. Tengo un trozo ahí de judía. Bueno, lo dicho, huele a flan. Bastante. Huele bien. Tiene pinta de flan. Ahí está, podéis. ¿Han visto nuestro pasillo? Ahí con el cuadro de los gatitos. Bueno, vamos allá. Hacia...
Es como una textura así un poquito espesa. Sí. A ver. Hombre, pinta del vaso. O sea, prefiero. ¿Prefieres de la lata? Sí, prefiero de la lata. A ver. Que se ha caído la gotilla por ahí. Bueno, pues yo bebo. Yo bebo de aquí. ¿Eh? Es así denso. Uy. No, tiene buen olor. Y huele. Sí. Huele a flan. Y tiene así como trocitos de flan triturado. Sí. Al igual que no lo has batido bien. No, a ver, tiene que quedar así. Vale, ¿vale? Porque venga, son vamos dos allá. Texturas. No, huele a muy vuestra bien. Salud. Es como si te comieras un flan triturado. Está rico, sí, señor. Es una mezcla entre batido de vainilla y trocitos de flan triturado. Sí, señor. Está rico. Está muy rico. ¿Qué pasa? Nada, nada, nada. Que ya me he quedado yo sin. Bueno, toma, anda. Disfruta, disfruta. Ya después de lo mal que te lo hice pasar con los. Ya se acabó. Ya se acabó, dice. Queda un poquito todavía. Queda un poquito. Échate ahí si Venga. Quieres. Echamos aquí. Tampoco es que quede mucho. Pues eso. Bueno, es una lata chiquitita. Pero está muy. Muy está rico, sí, señor. Al igual frío estaría mejor. No, dice que se puede comer en. Sí, a temperatura. Normal. No. Normal. No digas que. No eches, dice, ah, que está calenturrio. No, 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 para nada. No. De hecho, estaba fresquito. Además, bueno, que tampoco hace mucho calor ahora, ¿eh? Por aquí. Sí. Pues sí, o sea que. Está bueno, está bueno. Vamos a dejarla por ahí. Vale. El Poca Sapporo. Poca Sapporo, está rico. La bebida está de flan, la verdad que sí. Como postre dices, pues en vez de comerme un flan, me voy a tomar un Poca Sapporo. Un Poca Sapporo, sí, señor. Vale. ¿Qué? Yo te tiene 55 calorías. Viene aquí todo aquí, explícadete. A ver si se ve por aquí. Ahí la tabla. Oye, te explícadete ahí. Vale. Vale. Pues. ¿Qué? Ya está, ¿no? Ya o sea. Está. Sí, tenemos aquí las cuatro. Las cuatro cositas que habíamos traído para hoy. Tenemos más cositas ahí que iremos sacando en más vídeos. Ahora me tengo. La judía. La judía, pues esta. La verdad que no, bueno, le llamamos judía porque está hecho de judía, pero no se llama judía, Se llama el kinabi este. Se llama kintsuba. Kintsuba. Yokan. Ya tiene aquí una pinta un poquito tal, pero ya por dentro ya luego ves ahí las judías ahí, tal. A ver, es lo que menos me ha gustado, ¿vale? De lo que menos me ha gustado. Así que venga, vamos a hacer un top, ¿no? Bueno. Como son cuatro cosquitas, haremos un top 2, ¿no? Las dos que más nos han gustado y las dos que menos. Eso es. Vale, pues a ver, mira, lo que más me ha gustado ha sido el. Para mí esto, me ha sorprendido mucho. El wasabi, ¿vale? Ha sido lo que más me ha gustado en el tal. Lo segundo que más me ha gustado ha sido esto. A vuestra salud. Está muy bueno, la verdad que sí. No sabes si masticarlo o beberlo. O beberlo. Porque tiene tropezoncitos. Y bueno, lo que menos me ha gustado, que no está malo, vamos no está a matizarlo, malo, ¿vale? No está malo. Lo que pasa es que de las cuatro cosas que menos nos ha gustado, pues creo que ha sido... ¿Esta? ¿Esto? Vale. Y ya está, ¿no? Y bueno, esto que es un... Y esto quedaría entre medio que es normal. Es normal, es normal. Barquillo con chocolate y ya está, tampoco... hay cosas que van a coincidir con nuestros sabores de aquí sí. Y tal. Bueno, pues tenemos más cositas ahí para que nos hayan ido llegando, pero eso lo iremos sacando en otros vídeos. En otros vídeos, la verdad. Pues bueno, toca ahora ya la hora de despedirse. Ahora es cuando. Ahora es ahora el mejor es momento. Saltar aquí a es los el mejor. El mejor momento de esta sección porque ahora me deja comer. Apago cámara y hago así. Claro, lo que está abierto. No. A ver, por eso no lo enseñamos todo hoy, porque tenemos que tener abierto todo lo que nos ha venido, pues. Sí, es mucho lo que nos ha venido. Mucho. Tenemos ahí. Entonces vamos bastante. Poquito a poco. Y así vamos gastando poquito a poco.
Sí, también. Y que tenemos que esta sección, pues ya sabéis que todos los fines de semana tenemos. Los domingos es fin de semana de chuches internacionales, ¿no? Sí. Y el sábado, pues. Lo, ya que se nos verá. Lo que nos vaya ocurriendo también de chuches. Porque entre este tipo de golosinas y demás, también nos han venido, bueno, eso, los tips, los kits estos de montaje, que no sé exactamente, los kits de montaje. Los llamamos kits de montaje, sí. Que eso lo sacaremos individualmente cada uno de ellos, porque vale, lleva su trabajito. Yo, a mí me llamas cuando esté, porque si no, ya pasó, o sea... No, hay alguno que es muy fácil, que solamente es remojetear el momento. Pues eso, cuando esté, yo estoy para comer. Estoy para comer, dice. Yo estoy para comer, y luego lo demás, pues tú montas lo que tú quieras y yo estoy para comer. Bueno, pues nada... Déjate ya eso. Toma, te he hecho un duelo a sables de wasabi. Espera, mira. se me ha roto el arma. Bueno, pues nada, chicos. Con los pretzels de wasabi. O el dulce. Ahora sube esto por aquí arriba en la nariz. Se te queda aquí el sabor. Se te queda aquí como... Cuando cogéis mostaza de Dijon, cogéis un poquito, esta que es muy fuerte, pues lo mismo, pues súbelo. Mira, si os queréis hacer una idea, cogéis un pretzel normal, lo mojáis en mostaza de Dijon y lo coméis. Ya es lo más parecido que vais a... que podéis para este sabor. Bien. Pues nada, chicos. Esperamos que os haya gustado. Gracias por vernos. Y nos vemos en próximos vídeos. Adiós. Adiós.